En el Evangelio de este lunes de la segunda semana de Cuaresma, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos: «Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes». Jesús nos dice: «Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso». San Antonio de Padua comentaba que lo mismo que es triple la misericordia del Padre Celeste hacia ti, tu misericordia hacia tu prójimo debe ser triple. La misericordia del Padre es buena, inmensa y preciosa. ¡Qué hermosa es la misericordia en el momento de la aflicción, como las nubes de lluvia en tiempos de sequía!, dice la Biblia en el libro del Ben Sirac. En el tiempo de la prueba, cuando el espíritu se entristece debido a los pecados, Dios infunde la lluvia de la gracia. Ella es frescura para el alma y remisión de los pecados. La gracia es inmensa. Se extiende en las buenas obras a lo largo del tiempo. Ella es riquísima en las alegrías de vida eterna. Dice Isaías: «Recordaré los favores del Señor, alabaré sus proezas por todo el bien que Él nos hizo en su gran bondad hacia la familia de Israel y por todo el bien que nos hizo en su compasión y en la abundancia de su misericordia». Tu misericordia hacia tu prójimo debe poseer estas tres cualidades. Decía San Antonio: «Si ha pecado contra ti, perdónalo. Si se separó del camino de la verdad, instrúyelo. Si tiene sed, dale de beber». Por la fe y la misericordia, los pecados son purificados, dice el libro de los Proverbios. Sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados, dice la carta de Santiago. Canta el salmista también: «Feliz el que se ocupa del débil y del pobre». Por eso, no estemos midiendo cuánto bien hacemos a los demás, cuánto les amamos. Que ese amor fluya en generosidad, porque Dios es pura generosidad para con nosotros, y ese también será el peso de nuestro ser ante Dios. Misericordiosos como el Padre nos pedía que seamos frente a tanta hipocresía. No juzgar para no ser juzgados, ver en el otro a un hermano con heridas que sanar. Y en un abrazo misericordioso nos unió, nos devolvió la dignidad perdida. Buscó a la oveja que del fiel rebaño se alejó, sanó su herida y la rescató. Y recemos juntos esta oración: Señor, dame un corazón misericordioso y compasivo para hacer como los demás, como tú eres conmigo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Busco a la oveja que del fiel rebaño se alejó, sanó su herida y la rescató.